Tú tranquilo, homie. Oye, carnal, hijo de la ch... no lo veo por ningún lado. Tranquilo, homie, en cuanto venga ese güey tiene que venir acá, lo vamos a ver. Pero va a ser, ¿cómo lo voy a hacer yo con las muletas, güey? Ven, carnal, no te preocupes, tú eres mi brother ya toda estás, la vida. Homie. Tú sabes. Toda la vida, te voy a proteger. Más, ahí está ese güey. ¡Qué pedo! ¡Párate! ¡Y una vez! ¡Alcánzalo, homie! Vamos a hacer esta feria, homie, para ir a comprar más turnos a rato, carnal. Okay. Todo what's up, man? So who's going, eh? Let's go. Todos vamos. Me da tristeza ver el gimnasio así, mijo. ¿Te acuerdas? Antes esta hora estaba lleno. Ni dejaban escuchar tanto fierrazo, ¿no? Sí, me acuerdo, jefito. Ya está muy difícil la cosa aquí en México. Ni para dónde irse, man. No se preocupe, jefito, don't worry. Miren lo que le traje. Agárrelo, por favor. Gracias, mijo. No, jefito, nunca me den las gracias a mí. Estoy aquí para cuidarlo, jefito. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Está Alejandro? No está. ¿Tardará mucho? No creo que tarde mucho, pero ¿en qué le puedo ayudar? ¿Puedo pasar? Sí, pase. Permiso. No seas malita. Dile que vino María, su vecina de la esquina. La del cantón nuevo. Bueno, nueva la casa no está. Viví hace muchos años acá, cuando era joven. Por eso vine a verlo. Simón. ¿Tú quién eres? Yo soy su morro. ¿Su hijo? Simón. ¿Cómo te llamas? Me dicen el Babyface aquí. Babyface. Hey. María. Mucho gusto. Mucho gusto. María. Permiso.
pistol in the hip, down to handle things. Hoochies know the game, cause the dope man say it's the first of the month. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Pues estamos, don Ale. ¿En qué le puedo servir? Me traes un pan tostado y unos 10 huevos, ¿no? Claro que sí, don Ale. Gracias. ¿Qué le pongo? Además que van a ser 25 esta vez. ¿25? ¿Sí? ¿Por qué? Pues usted lo debe de saber. Tenemos que pagar el impuesto. Pero no se preocupe, eso va a acabar muy, muy, muy pronto. A ver, ¿qué estás haciendo, muchacho? Quiero que me prometas que no te vas a meter en problemas. Prométemelo. Está bien, don Ale. Se lo prometo. Y te va a acompañar. El carnal, él. Yo trabajo solo y lo sabes. Yo no loco. Entonces yo no quiero más mercancía. Puro cash. Puro cash, homie. Puro cash. Ya sabes. Talking about money. Money. Que no se puede levantar muy bien. Puro feria. Money. Have you got my money? What? Tell me where's my money? I ain't got your money. Need to get my money. Have you got my money? Tell me where's my money? Need to get my money. Better have my money. Have you got my money? What? Tell me where's my money? I ain't got your money. Need to get my money. Better have my money. Have you got my money? Tell me where's my money? Need to get my money. Better have my money. Bueno, José Caminal. Ah, eres tú. Mira, te hablamos del Sur 13. Simón, te hablamos para decirte que desde hoy, primer sábado del mes, vamos a pasar por la feria que nos tienes que dar. ¿Eh? ¿Dónde si quieres? Bueno, como quieras. Tú decides a cuál de tus hijas quieres desaparecer primero. Hola. If he doesn't like it, we'll take your business, carnal. ¿Qué hubo? Congratulations, loco. Una buena decisión. Ahora listen to me. La feria me la vas a dar en billetes de 20 y en billetes de 50. And don't play with me porque yo no trabajo solo, puro banais ese. Y si te pasas el lance y me sucede algo a mí, te va a llevar la riata y se te va a caer el cantón. Simón, que sí, hombre. Ya sabes, Kyrie, estamos contigo, carnalito. Bueno. Bueno. ¿Qué mocha? María Perdomo. No, habla su hija. Vengo rompiendo barreras y voy mirando hacia afuera. Defendiendo mi bandera, hablando desde el corazón. Hey, jefito. ¿Una chelita? Ok. Thank you. Jefito, por mí, ¿no? Te voy a decir quién es la mujer esa. Una muchacha que vivía aquí en la cuadra. Sabía que le tenía bastante cariño. A ti no te voy a engañar. Es un viejo amor de juventud, de cuando yo tenía tu edad. Con razón no preguntó por la jefa.
No, te puedo asegurar que no se dirigían la palabra. Simón. Te voy a confesar algo. Ey. María también era sureña. No, güey. Por lo mío, ese. ¡Rápido! Por acá. ¿Qué? ¿Faltan 100? Pues he estado flojo el mes. Faltan 100, no te hagas. Ay, para acá. ¡Mira! Don't with me, ese. ¿Ok? No juegues conmigo. ¿Understand? Chuchín, no me decepciones, Chuchito. Ya sabes lo que te toca. Gracias, Chuchito. Pórtate bien. See you later. Latino, latino, hoy sigamos progresando, pensando en la nueva generación que está llegando. Latino, latino, hoy sigamos progresando, apoyando. Yo, homie, mira lo que te traje. Está firme. Pero qué tranza con la jaina. Él, a ella no le puedo cobrar, carnal. Es que es amiga de mi jefe. Dale, a mí que te me estás ablandando un poco. Él, carnal, yo no quiero broncas con mi jefito. ¿De dónde me largo? Se agüita por la Chale, este vato lo vamos a tener que regular, hombre. Pues como que la jaina. Chale, bebé. Somos diferentes líricamente a los demás. Somos de pura raza nativa de verdad y con la mezcla del moral. Conocí a tu hijo. Es el hijo de Sara. Tan guapo como su papá.
Sarita, ¿cómo está? Anda trabajando por Los Ángeles. Ya tiene 15 años viviendo allá. ¿15 años? Ajá. Debe ser residente. Ya tiene sus papeles. Tal vez este año se lleve el muchacho. ¿Y tú? No, yo ya estoy viejo para pelear esos rounds. Yo no te veo nada viejo. Mamá, papá va a llamar dentro de media hora. Bueno, pues entonces vámonos. Mira, ella es Gloria, mi hija. ¿Qué tal? Mucho gusto. No es fácil. No sé por dónde empezar. El cielo ha caído. Igualmente. Como siempre. Y nadie puede ayudar. Beso tras beso. Mi alma siento morir. Lluvia sobre mi almohada. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando. Ay, ay. El zapateado, bailale, bailale, bailale. Tu pata mucho. De una vez, ahorita te hago el doble remate de la cucaracha, loco. Pero la morrilla canta bien, güey. Ah, ya. Nada más porque te gusta, ¿sí, no? Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los raza nativa de verdad y con la mezcla del moreno. Igual el otro mes. Mi jefa no se cansa de... Quiero que me vaya para allá con ella. Califas, man. Ten cuidado, güey. ¿Qué haces qué? Por cualquier cosa. Habla con el hombre. Aparte, como dicen, el crédito paga con dinero pesado, güey. ¿Pesa en el dinero? Claro, tiene su basculita. Pues, llegando allá me quedan una feria y me largo a la... Espérame, espérame, carnal. Hey, man. Hey, hey, hey. Joker, take it easy, take it easy. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? Iba a ir a estudiar, pero creo que mejor me regreso. ¿Te acompaño hasta tu casa? No, gracias, estoy bien. Con la mezcla del moreno que robaron de África, hablamos con dolor y protestamos sin parar. Rompiendo barreras sin importar dónde estar. No deberías de caminar por estas calles sola. Eran sureños, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? José, me llamo José. Tu mamá dice que eres uno de ellos. Ah. Lo eres, ¿verdad? ¿Habría algún problema? Pues, mejor ya voy a mi casa, tengo muchas cosas que hacer. Oye, ¿qué estudias? Platícame. Me encantaría ser maestra en Bellas Artes. ¿Maestra? Sí, sabes qué es eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Eso de pintar cuadritos, ¿no? No, 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 no. No, pintar no se me da, más bien el teatro. Me encantaría actuar. ¿Actriz? Sí. Si fueras mi novia, no serías actriz. ¿Quién va a decir que soy tu novia? Bueno, yo digo, ¿no? ¿Se vale soñar? Gracias, José. Babyface. Me dicen Babyface. No te vayas a electrocutar. Me cuido. Bye. Bye, bye. Rompiendo barreras sin importar dónde estar. Nali, estás bien pedo. Ya vete a tu casa. ¿Cuál pedo, güey? Aparte, dime la neta. ¿A poco es cierto que quieres poner a la chavita en la esquina? ¿Quién dice, carnal? ¿Cómo crees? Está bien buena, deberías hacer la homegirl. Nel, carnal, nel, nel, nel. ¿Por qué no? ¿Porque acaba de venir su jefe? ¿Eso qué? Tienes que ver cómo vas a pagar la cuota, ¿no? Simón. ¿Pues qué, carnal? Echamos la última cheve. Una vez. Te he dicho mil veces que no quiero ese tipo acá. ¡Largo de aquí! Ok, jefito, ya, no pasa nada. ¡Dije, largo! Te quiero, te quiero.
¿Qué? Mi jefecito. ¿Sí, man? Sí, tu morro. Al otro, hombre. Simón. Ya, jefe, no pasa nada. ¿Te puedo ayudar? No, gracias, estoy bien. ¿Qué pasa? ¿No quieres hablar conmigo? No, no es eso, es que traigo prisa. ¿No quieres que te vean conmigo? La gente dice que eres un cobrador. ¿Qué gente? ¿Quién dice eso? Eric, los de la tienda, todos los que viven acá. Ese p*** del Eric no sabe nada. Mira, José, yo no me quiero meter en problemas, ¿sí? Esto de los sureños no me gusta nada. Mira, manito, déjame te explico de una chiquilla que me trae bajito, dolido. Yo solo pido unos besitos, pero los bolsillos los traigo vacíos. Ando sin sentido, busco su cariño, su corazón. What's up, man? Voy a buscarte, voy a invitarte. Así son las mujeres, cabrón. Pero eso sí me gusta. Voy a tocarte pa' que tú goces donde tú quieras. Para comerte esa hoja, para bañarte de acá. Chale, vos, agarraron al carey, hombre. ¡Hombre! ¡Caigan! ¿Dónde están? Ahí están, hombre. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó, Choque? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué fue, hombre? ¡Ey, el jugador, hombre! ¿Dónde? ¡A ver, allá! ¡Let's go, Tom! ¿Estás bien, homie? Estamos un médico, sí, está clavada. Right. Yo conozco a alguien, ¿eh? Yo conozco a alguien. Voy por ese. Ahorita vengo, homie. Let's go, homie. Let's go. Ahorita vengo. Órale, dog. El camino se oscurece, siento que estoy fallando. Si este mensaje a ti no te está llegando. Son 6 años que pasan y... Pues no toca. No vengo por eso, ese. ¿Ah, no? ¿Y entonces a qué vienes? Necesitamos a alguien que sepa de medicina. Para sacar una bala. Pues no, a mí ya se me olvidó todo eso. ¿Si te meto una bala en la cabeza? Que te sientes muy machito porque traes una pistola, ¿no? ¿Por qué no te agarras conmigo allá afuera a golpes? Bájale de... porque te puedo romper toda tu... Bájale. Si no quiero ir. Si no quieres ir, te mato a ti, mato a tu jefa y quemo tu... tienda. Hola, mijo, ¿cómo estás? Doña María, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, mijo. Dame 2 paquetes de cigarro, por claro favor. Claro que sí, doña María. Pero 2 paquetes de los grandes, no cajetillas. Pues nada más tengo esto, doña María. Híjole. No sabía que fumara tanto. No, mi amor, no son para mí, son para mi marido. Como anda de viaje todo el tiempo, pues ni tiempo para comprarlos, ¿no? ¿Y cuánto es? 50 pesos, doña María. Sí, mijita. Aquí tienes. No tengo cambio, doña María. Híjole, yo tampoco, nada más. Ahí luego me lo pasa, no se preocupe. No, doña María, yo tengo cambio. Yo solo cambio. A ver. Permítame un segundo. Sí, le faltan 50. Gracias, mijo. ¿Cómo está tu papá? Bien, bien, doña María. Muchas gracias. Trabajando como siempre, ¿verdad? Salúdamelo. ¿Qué tienes? Gracias, doña María. Ya sabe la orden. Y le dijo Gloria lo del cine del domingo. ¿Del domingo? Sí. Se me ha olvidado con todo esto de mi papá. Perdón. Qué raro que no me dijera nada. Claro, ella es libre de salir con quien quiera, pero... se pondrán de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pues nos vamos. Hasta luego. Doña María. Hasta luego, papá. Gracias. Vámonos. Yo, ¡hálale! ¿Qué eres? No les has ido a cobrar, ¿verdad? Eso es lo que te viene valiendo. No quieres que Gloria se entere que eres cobrador, ¿verdad? No quería, pero gracias a un... ya se enteró. Aléjate de ella, si yo me entero que algo le haces, te la vas a ver conmigo. Cálmate porque te voy a romper tu... No te he puesto en la... nomás por mi jefe que te quiere un... Si es que jálale. ¡Jálale! Truchas, vamos a ver qué pedo, homie. Look, baby face, homie. Come on,
pasando por ahí. Don't move. Calle, vamos, move the door. Move it, right now. A la puerta ese. Muévete, ese, move ese. Órale, ahí está. Right now. Caballo. Relax, homie. Relax, loco. Ya estuvo, mira. Ahorita we take you to the hospital, homie, don't trip, no. ¿Qué sientes, homie? Con. Órale, pues, carajito. You grab your shit. And you better not say anything. If you say something. Lárgate, vamos. ¡Órale, lárgate! No, te quieres. Gracias. ¿Te amenazaron al esposo de María? ¿Amenazaron? ¿Quién? Pues, ¿quién más? No me dijeron, pero no tuviste nada que ver en eso, ¿verdad? No, jefito. Tampoco te mandaron a intimidarlo. No, jefecito, te lo juro que no fui yo. ¿Qué le pidieron? El impuesto y amenazaron con secuestrar a la chava si no pagaban. ¿Cuánto le pidieron? 100 diarios. 3,000 al mes. 3,000 es demasiado, jefecito. Ni que tuvieran tanta lana. Ella está muy angustiada. No tienen dinero para pagar eso. Yo le prometí que hablaría contigo. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿No eres tú el cobrador? Sí, bueno, no me quise meter con ella. ¿Por qué? Pues tu amiga, ¿no? ¿Y entonces? ¿Con quién? Lo tiene otro. ¿Y no puedes hablar con ese otro? ¿Por qué te interesa tanto esa mujer? Pues es una muchacha joven. Si la secuestran, luego hasta la pueden matar. No me refiero a la chiquilla, sino a la otra. ¿Por qué es tan curioso? Tuvieron algo que ver cuando ella vivía aquí, ¿verdad? Ya te dije que es un viejo amor de juventud. Sí se les nota leguas, jefito. Nomás no lo vaya a notar el maridito, porque mira. Te voy a pedir un favor, hijo. Necesito que intervengas en esto. Lo veo difícil, jefecito. Te lo pido, por favor. Ok, voy a ver qué puedo hacer. Don't worry, jefito. Mira, Carey. Como que 3,000 bolas son mucho, ¿no? El homeboy told me. Ya. Que tienen pisto. Además que el rico anda viajando por todo el mundo. Come on, chef. El pato tiene feria, Lee el carnal, el ruco anda viajando, pero aquí cerquita, y eso por la chamba, ese. La neta, no tienen varo. Nada más, checa cómo se visten. Ahora, si tuvieran varo, no vivirían en este mugrero de... Es que tú lo que te estás enamorando de la ruca. Simón, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Le soné el cámara. Sí, se me anda. Yo nada más digo que paguen lo mismo que los demás pagan. No, yo digo 5,000, $5,000. Ya la promoción del 14 de febrero ya pasó. Ya estuvo. El amor ya estuvo. Que se mochen, hombre. Seria, loco. Tiene que darle caro, carnal. La neta lo van a... Hey, babyface, tienes que pagar, homie. Estos vatos tienen que pagar, carnal. Además, el homeboy ni sabe distinguir los que tienen barro y los que no tienen barro. Hey, homie, money is money. Green is green. I don't think so. Vengo rompiendo barreras y voy mirando hacia afuera, defendiendo mi bandera. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Necesito hablar contigo. En 2 horas nos vemos en el parque. Mira, Gloria, yo vine a intervenir. Gracias. Pero no puede haber excepciones. Todos tienen que pagar aquí. Mi papá está furioso, ¿eh? No va a dar ni un solo peso y va a llamar a la policía para que se lleven a tus amiguitos. Eso es peor, Gloria. Sabes que la policía no viene hasta aquí. Y aparte la van a agarrar contra tu papá. ¿Y tú no puedes hacer nada? Ya lo hice. Dije que venía a hablar, ¿no? Oye, ¿y crees que me secuestran? Son capaces de todo, Gloria. Bueno, piensan que somos amigos y te querían recluir también. Oye, ¿y es cierto lo que dicen de las mujeres? ¿Qué has oído o qué? Pues que las obligan a tener relaciones con todos y que las secuestran. No, para nada, Gloria, para nada. Eso no se permite en la pandilla, está prohibido. Yo no sé por qué se vinieron a vivir a este lugar, de veras. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que hubieran podido rentar o comprar en cualquier lugar, menos aquí. Mi abuelo está muy enfermo en el hospital, por eso venimos. Si él muere y no estamos acá, mis tíos se van a quedar con la casa y mi mamá no quiere. Pero después de esto nos vamos a regresar. Si van a estar tan poquito tiempo, yo no sé por qué se arriesgan. Deberías de convencer a tu papá, ¿eh? ¿Y qué? ¿Le digo que somos amigos y que me cuentas todo esto? No sé. Oye, ¿qué pasa con Eric? ¿Vas a salir con él? Sí, mi mamá quiere que salga con él. ¿Te gusta? No, ¿cómo crees? No es mi tipo. ¿Y cómo son los de tu tipo? Pues, diferente. ¿Diferente cómo? De otra forma. Tengo esperanzas. Pues, no estés tan seguro. Bien. Para comerte esa hora, para bailarte de amor, porque yo quiero robarte todo el corazón. Gloria. Aquí vive el joven de los tatuajes, el fuerte. Soy su padre. ¿Quién lo busca? Mire, yo soy el padre de Gloria. Y su hijo anda tras mi hija y no me parece. Él cree que no lo sé. Pero todas las noches se la pasa horas buscándola por la casa. No me gusta. Mi hija está educada para andar con hombres de su clase, universitarios como ella. Será mejor que le diga que no se le acerque. No me gustaría que se cayera de la nube después. Eso duele. Sé muy bien lo que es caerse de la nube. No se preocupe. Voy a hablar con él. Bueno, pues entonces está usted advertido. Buenas noches. Si su hijo se mete con mi hija, ¡lo mato! Buenas noches. Papá,
¿Ese güey qué les hizo o qué? No lo sé, pero me asegura que tú los mandaste. Los voy a mandar, yo no mandé a nadie. Mira, está muy grave en el hospital. Dijo que si te veía te mataba. ¿Qué me va a matar? No tiene los suficientes para... ¡Bájale! 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 ¡Bájale de qué! Te dije que no quería problemas. ¡No! Men, se tronaron al Eric. No, carnal, fue una regulada ese. Nada más una calentadita, carnal. Simón, pero el p*** anda diciendo que yo los mandé. Vaya, loco. También estás defendiendo a ese vato. Tú no te metas, caray, no es tu bronca. Ella se fue una calentada, no te pongas loco, carnal. Simón, pero ese p*** anda diciendo que me va a matar. Fue una advertencia que se le hizo a tu jaina, para que vea lo que le pasa a los que no nos quieren pagar. ¡Vete al diablo, carey! ¡Vete al diablo tú, caro! ¡Ese nomás de todos la gente está engañando, carnal! ¡Cállese ya! ¡Cállese! ¡Chale, vamos! ¡Vete al diablo! ¡Chale, no! ¡No te metas! ¡Cállese! ¡Tú no va nadie! ¡Tú no va nadie! Todos calmados, les... Hombre, la gana le puso el cuerno al vato, carnal. ¡Yo la cogí! ¡Es puro mismo, carnal! ¡Chale, hombre! ¡Chale, chale! Controlen a su jaina y que usted controle ese también, homie. ¡Qué pedo! Exactamente, a todos se les taxea, tú sabes cómo corre el pedo, homie. Tú lo sabes. Sí, pero no se metan conmigo y con mi vieja ese. Ese nadie se mete con su vieja. El vato es el que se está metiendo con tu vieja, no nosotros, carnal. Ese pedo ya es otro pedo, homie. You gotta fuck in your hand. Chale, chale, chale. Otra vez, carnal, otra vez. Homie. Ya ves que lo que quería con el jefe. Te lo dije, carnal. ¡Payaso! Vamos a hablar de la jaina, homie. Ya me tienen hasta todos también. Fíjate lo que estás diciendo también, baby. No, homie. Fíjate lo que estás diciendo. Mejor vamos a... hablar bien como debe ser, homie. Hey, homie. Okay, ya. La jaina te está poniendo el cuerno con ahí el vato está, del otro barrio. Está, el ruco el tiene pedo que pagar la renta, homie. Así corre el pedo ese, ya lo sabes. Si tu jainita anda de caliente, homie, you better put a leash on that, homie, you know. Es el pedo de la jainita. Si la el jaina, pedo es que aquí todo, trampa, todo el mundo paga. Trampa, no vamos a el valer verga nosotros, homie. Que nos pague. No nos quedó. Cambiando maneras sin importar dónde estar. Nunca me habías hablado así, nunca te habías puesto pasaste, de esa manera. José, te pasaste. Por eso, ¿qué hice? Tú dime nada más, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mira tu carita. Claro, mandas a los demás a golpear. Eso no se vale, ¿eh? Yo no he mandado a golpear a nadie. No, ¿y entonces qué le pasó a Eric? El Eric se lo buscó. Claro pero como que no, veo, es hacer poco hombre. Como veo, tu noviecito es un pinche llorón. Ve, consuélalo. Manito, déjame te explico de una chiquilla que me trae bajito, dolido. Yo solo pido unos besitos, pero los bolsillos los traigo vacíos. Ando sin sentido, busco su cariño, su corazoncito calientito. Voy a buscarte, voy a encontrar. ¿Cuánto te falta? 500 bolas, jefe. ¿Cuándo vas a hablar con tu mamá? Hablar mañana. No debe ser tan malo. Muchos se compran su carro, se compran su casa, ponen su negocio. ¿Y tú? ¿Por qué nunca te decidiste a ir? ¿Para limpiar inodoros? No, gracias. Aquí por lo menos soy mi propio jefe. Como cuando tengo hambre. Aquí no hay futuro, jefito. Me dicen que en el sur está chidito. Es otra manera de vivir. Es lo mismo en México que en Los Ángeles. No me importa lo que seas, no de qué parte del mapa estás. Simón. ¿Vino el marido de María? ¿Te conté? Ya te cargó, ¿verdad? No, no vino por eso. Entonces, ¿por el impuesto? No, tampoco. ¿Quiere que deje ese pase, Gloria? Che, viejo metiche. Dime si algo con ella. ¿Cómo crees, jefito? Esa niñita vive en su mundito de papel. No te preocupes, jefito. Te le voy a quitar la fresita. No te metas con ella. No quiero problemas. Te agüites, jefito. Me voy pa' Califas. Ahí en Los Ángeles lo va a ser chido. A ver qué hago por ahí. No quiero problemas. Ok, te quiero. ¿Ya?
que la gente a veces te ataque de repente. Si hablan y critican, se pide a que te tiene. El camino se oscurece y si... ¿Qué hubo? Vengo por lo mío. Ya no te voy a dar nada. Si me quieres matar, me matas aquí mismo. Estoy harto de ti. Eric, te voy a romper tu... ¿Tienes lo que te digo? ¡Eh! ¡Shoot me! ¡Eh! ¡Shoot me ese! ¡Jálale si tienes! Mira, al rato quiero mi feria. Si no, va a valer toda tu tienda, tú y tu jefa, ¿ok? Y me veas así, ya te dije. Son 6 años que pasan y sigo practicando, pues siento que la batalla apenas está comenzando. Latino, latino, hoy sigamos pronto. Carnalito, ahorita ya me quiero abrir de este pedo, ya me cansé. No creo que puedas, güey. ¿Por qué, güey? Porque van a secuestrar a la morra. ¿Cuál morra? Pues a tu vieja, güey. El dinero que le di al Carey, ¿qué pedo? Ese güey no se la creyó. Ese güey sabe que la feria la pusiste tú. Aparte fue a hablar con el viejo y le dijo si metiera la pistola por el... Sí, está el pedo. ¿Por qué no me avisaron, güey? Chance, la... Ya no sabemos si estás enamorada de la vieja... Por del novio, güey. Saco los perros. ¿En serio? Ese no es un novio, carnal. Mira, se compró una pistola y que es que no quiere pagar, güey. No sé, güey, pero todo está poniendo bien duro. ¿Cuándo la piensan secuestrar? Tampoco sé, güey. ¿No sabes o no me quieres decir? No sé, loco, no me han dicho nada. ¿En serio, güey? Sale, homie. Cuídate, tranquilo. Ya olvidé esa vieja, güey, buen pedo. Cuídate, primero es la familia. Simón. No es los sureños, puro outsider. ¿Sale? Ya estás, brother. Cuídate. Haz con cuidado, güey. Ya estás. Vamos al rato. Sale. Ahí le avisas al Tommy. Me dejaste el corazón como clavado sin compasión. Fueron tus ojos mirándome los que acabaron con mi razón. Y me dejaste y yo me... ¿Qué es lo que buscas aquí? Vine a hablar. Yo no tengo tratos con tipos como tú. ¡Jálele! No vine a hacer negocios. Vine a advertirle que quieren secuestrar a Gloria. Pues no les tengo miedo. Deberían ponerse a trabajar y no andar de... Pues debería de tener miedo. Yo me lavo las manos y si se le pasa algo a ella, usted tendrá sobre su conciencia ese cadáver. Pues vamos a ver quién tiene agallas. Pues vamos a ver si tiene agallas usted. Y acuérdese que nosotros lo podemos quebrar en cualquier momento. ¡Ve! Nada, nada. No, ya, nada, ya, nada. No, no me dijo nada. Vaya, métanse. ¿Qué estás? Se están como un loco. No se preocupen, ya métanse, que me preocupa. Papá, no te vayas. Métanse ya, me voy. Métanse a la casa. Marca, estoy diciendo que arreglen las cosas. Por favor, encierrense. La abuela nunca entiendes, ya, ya, ya. Métanse. Que vaya bien. Adiós, se cuidan, ahí les hablo. Ay, Diosito. ¿Qué es eso? Por lo menos esperen a que llegue su ruco, ¿no? Me parece el momento perfecto. El ruco se fue para Panamá donde se tiene chance de regresar. Igual si presionamos a la ruca nos da el pisto. Y si el vato cuando regrese tiene sus conectos con la chota, pues igual ya salimos librados. ¿Y dónde la piensan tener o qué? Carnalitos, vamos a secuestrarla, homies. Vamos a llevárnosla. Aguanten. Por el primero que van a ir es por mí. A mí ya me tienen fichado como el cobrador. Homie, pues primero take care of yourself, homie. Nomás ponte trucha que no te agarren. Keep it on the low, homie. ¿Entiendes? Un lugar donde esconderte. Simón, y mi jefito, a él sí se lo truenan. Se va a truenar a nadie. Estamos nosotros aquí para eso, para respaldar todo el business. El que se meta contigo, con tu jefito, se mete con toda la pura Banay y se lo lleva a... ¿Cuál es el pedo? Ya viste, carnal, no hay pedo, homie. Es el imperio de los sureños. Tú lo sabes. Todos juntos, uno para todos, homie. Todos para uno. You know what's up, homie. Yeah. Entonces, así no, la hacemos. Nos vamos a la noche por la jaina. Yeah, Nos vamos por la jaina, ¿no? Ya dijeron, carnalitos. Acuérdense que va a llover. No te agüites, no te agüites, baby. Homie. That all the time, homie. Yo ya sé que tú me ves
What's up, jefito? Es chido. What's up? What's up? Hay rounds que nunca terminan. Rompiendo barreras sin importar dónde estar. Bueno. Soy yo. Gloria, ¿en dónde estás? Babyface, no voy a poder llegar. Tengo un compromiso pendiente. Lo siento. Gloria, esto es de vida o muerte. Pues sí, pero no voy a poder llegar. La noche, te puedo pasar a buscar a tu casa. No, no, a mi casa no. ¿Por qué no me lo dices ahorita? No puedo decírtelo ahora. Necesitamos ponernos de acuerdo bien para ver qué va a pasar. Yo te hablo cuando tenga tiempo. No me marques tú, yo te hablo. Wey. Ya venimos por la feria. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si yo le saqué la bala. A ver, mujer. Están en deuda conmigo. Están en deuda conmigo. Yo le saqué la bala. ¡Déjalo! 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 No se me... Yo quiero la fuera, tú sabes qué onda. Tienes que pagar. No me hagas esperar. Hey, Babyface dice que tú tienes una llave. Que no tengo un arma que era prestada. Ay, no tiene prestada las arma. Cosas, carnal, ¿eh? ¡Ey, hazme caso! ¡Mi hijo no tiene ninguna arma! No, no, yo con el dinero. Tenemos el dinero. Dice, mira, ¿qué es todo lo que tengo? ¿Qué es todo? Sí, es todo. Pues es una tienda como banco, güey. ¿Tú sabes si tienes que pagar? ¿Tienes que pagar el shot o no? Pues ya siempre pago. ¡Hay cuota! ¿Y quién es que paga? ¡Ustedes están en deuda conmigo! ¡Es que pagar! ¡Estás en deuda conmigo! ¡Aparte queremos la pistola! ¿Cuál pistola? ¡Yo no tengo ninguna pistola! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡No tengo nada con ese dinero! ¡Ya que pasa, mi vieja! Si encontramos la pistola con esa misma te vamos a dar para atrás. ¡Que no hay pistola! ¡Ves a una puta pistola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Mira, señora, tranquila! Prestada, que no traigo nada. No se importa, ya le di, lo que con quería. Esta misma tu mamá. Era nada más para sacar un susto, Babyface. Solamente para un susto. ¡Qué susto! ¡Susto! Ahorita vas a ver los sustos. Mira, carnal. ¡Saca la pistola antes! ¡No hay! ¡Saca la pistola! No, no, vale que le bajes de tono. Porque te vamos a quebrar. ¿Eh? ¡Muchachos! ¡Queremos la feria ahorita, señora! ¡Ay! No. Ya la tienes, pues ya déjanos en paz. ¿De qué pasa, mi hija? Deja, mi hijo. Señora, no le pongas la pistola ahí. No le pongas la pistola ahí. Pastor. No. Ya le dije, no, que no hay. ¿Dónde está? La... Que no hay. Lo vas que a morir no hay. Aquí. No hay. Right no, hay. Now. No hay. No hay. No hay nada. Déjenme, déjenme. Vaya, tiene lo que sea. Estás en deuda conmigo. Estás en deuda conmigo. Salve al Carey. Salve al Carey. Yo le saqué una bala, güey. Eso no nos importa. Tú tienes, tenías que hacerlo. Ya, muchachos, no hayas. Ya le di lo que querían, ya. Ya le di lo que querían. ¿Dónde está la pistola, señora? Denos la pistola. No hay ninguna pistola. ¿Dónde está la? Mira, el dinero. Voy a matar aquí. Ya. Ese dinero no es suficiente, queremos más. No hay, no hay, es una tienda, no un banco. Ay, por favor. La cuota. La cuota. ¡Ya! ¡Váyanse! ¡Ya tengo mi hijo! ¡Váyanse! Tranquilo o aquí mismo, lo quiero. Tranquilo, carnal. No, tú sabes, se respeta. No, tú sabes si se respeta. No, pero la cuota es la cuota. ¿Y dónde está la maldita pistola? No hay pistola. Mira, ¿tienes? Vamos a regresar por más feria al rato. Coming back later. We want more money, man. Let's go, Rabbit. Vale, que esté todo. Get the fuck out of here. ¿Entiendes? Let's go, huh? ¡Mira cómo vienen abre hacia cajón. Abre, ¡abre el cajón! No, hijo, no tengas esa arma, por favor. Para protegernos. Para protegernos, ya estoy... Sí, yo sé que aquí no hay justicia, no hay justicia. ¿Cómo no? La justicia la fabricamos nosotros. ¡No, que la vamos a fabricar nosotros! ¡Estás
saliendo los problemas. ¿Quieres ocasionar más? ¿Quieres meternos en más broncas? Si hubiera querido meter un problema, hubiera sido incoherente. ¡Sé coherente, hijo! ¡Deja esa! ¡Nos vas a meter en peores cosas! ¿Qué quieres, que venga y también a mí me mate? Amiguito, tengo tanto miedo. Es que no hay justicia. Vamos a salir de esto. ¿Qué les van a hacer de sus? No se preocupe con esto. Con esto. No se preocupe. Vamos a. Tranquila. Tuve tanto miedo. Tuve tanto miedo. Gloria, estás en peligro. ¿Te viene a avisar? Ya lo sé, nos han dicho mil cosas, pero no nos vamos a dejar intimidar. Van a aprovechar que tu papá no está para secuestrarte. Mi papá me dijo que no me preocupara y que no me metiera en problemas, incluyéndote a ti. Jamás te haría daño, Gloria. Es lo último que haría en la vida. ¿Qué hago? Escóndete. Esconderme, esa no es una solución. La gente se va de las casas, ¿no? Estás loco, mis papás no van a hacer eso. Aparte, si no me hacen algo a mí, le van a hacer algo a mi mamá. Como quieran. Yo solo vine a avisarte. Tú también me ibas a secuestrar, ¿verdad? ¿Cómo crees? Ellos piensan que soy tu amigo. Ni siquiera me quisieron decir cuándo o en dónde te iban a secuestrar. Pero se van a dar cuenta que veniste a avisarme. Por eso yo me tengo que ir. ¿Te vas? ¿A dónde? No sé, a los Estados Unidos. Con mi mamá. Te tengo que ir, Gloria. Yo te hablo a tu celular, no te preocupes. Sí. Cuídate mucho, por favor, ¿sí? Cuídate mucho. ¿Qué onda, Julio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ray? ¿Viste qué hora es, güey? No, no, no sé, me tengo que largar, me tengo que ir a... barrio. ¿Cómo es que te vas a ir? O sea, a los Estados Unidos, a cualquier lugar. ¿Eso por qué, Holmes? ¿Qué pedo? ¿Sabes qué? Pídele la lata a mi papá, güey. Es ok, güey. De todos modos ya sabes cómo se pone el viejo, no hay bronca, güey. Tú pídesela a él, mi papá ya sabe qué pedo. Es ok, de todos modos repórtate. Simón, carnal, cuídate mucho, ¿sale? Sale. Cuídate con mi neta, cuídate. De mi mundo, el humo, el acero, las balas y el polvo. Por ti, estos días hay precio a mi cabeza. No importa la herida, no hay nada en el cielo, y eso es lo que estoy sintiendo. No se puede vivir así en torbellinos. ¿Qué onda, don Alex? ¿Ya encontró la lata o no? No, no hay ninguna lata. Usted sabe que esos encargos hay que hacerlos. Sí. Pero es que no me dijo nada. Nada de ninguna lata. ¿Poco no le dijo al Babyface que tiene que pagar la cuota y todo? Ah, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Voy a esperar a que me llame. Le das una vuelta en la tarde, ¿va? Para ver si tengo noticias. ¿Usted cree? Necesitamos encontrar esa lata. Usted sabe, ya estuvo aquí antes. Ya estuvo con nosotros. Sabe cómo se maneja todo. Va. Va. Dale, don Mario. Regreso, se lo encargo. Ayúdame, por favor.
Necesito que me ayudes a esconder a mi Gloria. ¿Quién la está persiguiendo? Amenazaron otra vez los niños con secuestrármela, mijo. Es que mi marido no quiere darle ni un solo peso de tal impuesto, mijo. Ayúdame, por favor. Nos están amenazando otra vez. Sí, el baby nos dijo que ahora sí va en serio. Ya saben cómo y cuándo van a atacar, mijito. Imbécil, hacen algo a mi hija. ¿Y no será ese imbécil el que la quiere secuestrar? No, él mismo nos dijo. Nos pasó el pitazo. Se tiene que andar escondiendo para que no lo maten los de la... Los sureños, pues. ¿Y por qué no va con la policía y les cuenta todo? Ay, por favor, esos esperan que pase algo grande, pero si se mueven los desgraciados. Ayúdame, mijo. No, no sé, no sé. ¿Y si nos ponemos aquí? No, aquí no. Vea lo que le pasó a la tienda. Si se enteran, me la queman. Hijo, ¿quién se va a enterar? Ayúdame, por favor. No, no, es demasiado comprometido. Yo no voy a exponer a mi vieja. No, ¿cómo? Pensé que yo podía confiar en ti, mijo. ¿Y si le hacen algo a mi Gloria? No puedo. No voy a arriesgar lo que ya tengo. Pensé que podía confiar en ti. Gracias. Agradezco tu discreción. Sí, no se preocupe. Y por favor, salúdame a mi Gloria. Claro que te la voy a saludar. Parece que en este barrio los únicos que tienen son los sureños. ¿Le vas a hablar a tu papá? No, él va a decir que no hay problema. ¿Ah, sí? ¿Entonces a quién le vas a hablar? A Babyface. ¿Y por qué? Es al único al que le importo. ¿Ah, sí? Mira, Gloria, no te metas con esa gente. Es peligroso. Mamá, tú me trajiste a vivir aquí. Sí, pero yo no sabía que se iba a poner así de mal. Pues no nos queda de otra más que entrar, ¿no crees? Basta, Gloria. ¿Hasta qué, mamá? Así es esto. ¿Bueno? Gloria. ¿Bueno? Bueno. ¿Quién era? No sé, no contestó nadie. ¿Quieres coca? Poquito. Es raro, ¿no? Sí, muy raro. Pues, aprovecho. Aprovecho, ma. Mira, amiguita. Vayamos con calmita y las cosas van a estar mejor. Sí, ma. Podemos, tú y yo podemos sacarlo. ¿Ya supiste lo que le pasó al muchacho de la tienda de la vuelta? ¿A quién? ¿A Eric? Sí, a ese. No, ¿qué le pasó? Llegaron los sureños a visitarlo a su tienda. No me digas, ¿qué? ¿Lo lastimaron? No, solo le metieron un susto con el muchacho. Ya no se puede vivir acá, ¿eh? Creo que es mejor irnos. ¿Irnos a dónde? Ya todas partes está igual. Bueno, eso sí. Oye, pero ten mucho cuidado con tu hijo. ¿Por? Anda metida hasta las barbas. Bueno, es un consejo. ¿Tú dices, Gómez? El de que recuerda que es el papá del baby. Sí, carnal, pero aunque sea su papá, yo quiero esa feria, quiero esa lata, carnal. Ya me cansé de juego, ya estoy hasta la... Yo sé que también hay que pagar cuota, güey, pero... También, güey, ¿cómo ves? Claro, güey, unos blastos. ¿Qué? Claro, güey. Remember, this is the old G. Te vas a ver. A ver, aguántame. Agarra tú un fierro o algo. Espérame, que yo voy, ¿eh? En cuanto hable, yo les digo a ustedes. ¿Para qué? Mira, quiero la lata, ¿eh? Tranquilo. Está bien. Tranquilo, Holmes. Nada más que me hable. Que les diga a ustedes. Oh, G, it's the old G, man. Esto fue todo lo que dejó. ¿Qué tal, don Yunis, man? Híncate. I'm tired of this, man. Hey. You got here.
Oh, pero eres un OG, man. Ya sabes qué pedo. Ya no quiero, man. Sabes que esto es for life. Está bien. Está bien. Ya sabe, don Ari. Ya sabe. En cuanto me hable, yo les digo. Ya me ha hablado. Quiero más feria. Ya sabes la cuota, carnal. Y ya déjate de... Ya eres un veterano. ¿Y a dónde vas a ir? No sé, mamá. ¿Con la Carlita o con la madrina? A ver, a quién encuentro primero. Me llamas luego, luego que llegues, mijita, por favor. Sí, mamá, no te preocupes. Oye, si la gente te pregunta, no les digas nada. Diles que me fui a una excursión o algo así, por favor. No te preocupes, tengo mucho miedo. Dios sabe qué va a pasar, caramba. Mamá, Babyface tiene razón. Este lugar no es para nosotras. Yo nací aquí. La gente me conoce. Pues entonces debería de protegerte esa gente, ¿no? No me hables así, Gloria. Ya llegó el taxi. ¿Solamente esto te vas a llevar? Sí, luego me llevas lo demás, por favor. Mira, Domiro. Llevas dinero, ¿verdad? Sí, no te preocupes. No cuidas mucho, mamacita. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho, mamá. Vete con mucho cuidado, por favor, mi reina. Acuérdate de llamarme, mijita, ¿eh? Oh, Dios mío. Ese vato le eras down, homie. Ese vato era bueno, era buen perro. Ahora, ¿quién va a hacer la jale de... la cobranza? El homeboy sabe. Simón, homie, yo hago ese pedo, homie. De ahora, yo voy a taxear la gente, carnal. Sí, ¿cómo ves, Karen? ¿Está bien? La cosa es que nosotros estamos plaqueados, es el pedo. Nosotros estamos plaqueados, loco. De eso se trata, homie, de representar firme todo este jale, homie. Simón, ese... Órale, carnal, esto. Let's go. Me dejaste el corazón como clavado, sin compasión fueron tus ojos mirándome, los que acabaron con mi razón. Pasó, te estoy esperando acá. Solo esperando verte otra vez. Desde entonces llevo tu... Dije que en esta calle. Le dijiste ya. No, mi amor, te dije en esta. No, no, ya. Tanto. ¿Cómo estás? ¿Tú? Muy bien. Oye, vamos con mi madrina. Pero, ¿qué le decimos? No te preocupes, pues, la verdad, no nos queda otra. Vamos a decirle que estamos escapando de los eventos. Pero, pues, ¿qué crees que diga? ¿Se enoja o algo? Mira, ya está muy sola ahí. Puro pan, ¿eh? Show them what's up, homie. You show them what's up, homie. You know what's up, man. ¿Qué es eso? Ahora en adelante, homie, yo me encargo de ese pedo. Let's take care of business, homie. Let's do it. Tus labios fueron mi perdición, fueron la chispa que me encendió. Y aquí me tienes quemándome esta hoguera de pasión. Te buscaré, te encontraré, tres pares nuestros rezaré. Y hasta te prendo una velita que me ponga donde tú estés. Para comerte esa hora, para bañarte de amor. Porque yo quiero robarte todo el corazón. Madrina, qué bien se ve, qué bárbara, ¿eh? ¿Tú crees, hija? Sí, ya tiene muchísimo que no la venía a ver. Oiga, pero, ¿viste las cataratas?
Ya va bien, ¿verdad? Eso es cosa de viejos. Hija, siéntense, siéntate. ¿Qué azota tiene, señora, ¿Te gusta, José? Está grandísima. Pues mira, pueden quedar el tiempo que quieran. Esta casa es para ustedes. Gracias, madre. Muy usted siempre cosas. Tan linda. Pero qué guapo está tu novio, hija. Gracias. Sí, ¿verdad? Tengo buen gusto. Además de guapo, ponchadillo. Es lo que ya, veo, es lo que veo. Imagina. Qué pena. Supongo que debe tener hambre. Sí, mucho. ¿Sí? Pues sí. Bueno, parece. Mientras yo voy a preparar la cena, les voy a enseñar su cuarto para que ustedes se instalen. ¿En qué cama te vas a dormir? Platícame. Pues en esta, ni modo que... No, ni creas que nos vamos a dormir juntos. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues no, ¿qué te pasa? Yo no estoy en mi espacio. Ya estamos casados, ¿no? Según tú. Ya, eso es mentira y lo sabes. Oye, espérate. Mira, quiero darte esto. ¿Qué cosa? Se lo das a tu madrina, por favor. No. Sí, toma. Qué bárbaro eres. Por favor. Oye, en serio, gracias. No era necesario. Claro que sí, vamos a estar aquí unos días y pues para los gastos que vayan surgiendo. Gracias, baby, en serio. Qué lindo. No, bella, gracias a ti por apoyarme. Gloria se fue de la casa. ¿Cumplieron los hijos de...? No se trata del secuestro. ¿Entonces? Más bien fue a esconderse. Tu hijo la previno y ahora yo tengo mucho miedo. Los sureños volvieron a hablarme amenazándome que si no les daba el dinero, le iban a hacer algo a Gloria. ¿Entonces no saben nada todavía? No. ¿Le avisaste a Omar? No. Gloria me dijo que por favor no le avisara nada hasta que estuviera instalada. Ella me va a llamar en la noche, pero... ¿Y si llegan y me hacen algo? No puedes quedarte en tu casa esta noche, es peligroso. ¿Por qué no te quedas aquí? Ay, me encantaría, pero no. Tengo que estar en casa, ella va a llamar y tal vez Omar. No. Entonces yo me quedo contigo. Te lo agradezco, pero no es conveniente. Todas las noches le pido a mi virgencita por mis hijos y por mis nietos, para que me los guarde y me los acompañe. La vida en el gabacho es muy difícil, hija. Ya no hay trabajo. Sí, madrina, lo sé. Hija, disculpa que me meta en tu vida. Ese muchacho no me gusta para ti. Se ve muy cholero. Está todo tatuado y mi corazón me dice que no es para ti. ¿De veras ese muchacho trabaja? No, madrina. Se están escondiendo de tu papá, ¿verdad? Algo así. Ese muchacho es cholero. No te metas en problemas. Habla con tus papás y todo se va a arreglar. Ya lo verás, hija. Madrina, gracias por sus consejos. Los voy a tomar en cuenta. Hey, Doggies. ¿Qué pasó, cara? I don't want mistakes. Yo quiero esa jaina. Sale, homie. Simón. Órale. Ya saben lo que hay que hacer, homie. Nomás pónganse bien truchas, homie. Hell yeah. I'm ready. We're gonna get this. Maque. Whatever it takes, care. Vale. Ya sabes, tenemos el ratón. Damn. Later. Arre, hijo. Vamos al ratón, ahí me call me. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Pásale. Te tengo una sorpresita. ¿Sí? Uh-huh. Me encantan las sorpresas. Adivina. ¿Te acuerdas del vino que te dije? Claro, me acuerdo. Salud. Salud. Por el reencuentro. ¿Cuánto tiempo, María? No tanto. 15 años. ¿Ah? Ya ni me digas. Tú te ves muy bien. Y tú estás guapísima.
peso de mi mundo. El humo. Baby, estoy hablando con mi madre. No le gusta nada esto. ¿Qué es lo que no le gusta? Que estemos huyendo, que aparentemente vivimos juntos sin estar casados, y que tú seas uno de ellos. Si no fuera uno de ellos, estaría bien para ti, ¿verdad? No sé, tal vez. Dime una cosa, ¿te casarías conmigo si no fuera uno de ellos? No sé, tal vez sí. ¿Dejarías a tu pandilla por mí? Tú no entiendes. Una vez que entras, ya no puedes salir. Es mi familia. Pues entonces seguiremos siendo amigos. Amigos. Ven, bésame. El peso de mi mundo. El humo, el acero. Omar. ¿Le vas a contestar? ¿Quién? No, permíteme. ¿Te siguió tu hijo o...? No. ¿Qué? ¡Con nosotros! ¡Abre! ¿Quién es? Yo abro la puerta. ¿Ok? Voy a abrir la puerta. Pero tranquilos, tranquilos. Vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar. Eso venimos. Ábrele, porque está muy frío acá afuera. Voy a abrir, voy a abrir. ¡Vamos a abrir! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Órale! ¡Vamos a platicar! ¡Vamos a platicar! ¿Qué están buscando? ¡Póngase punto! ¡Ponga punto! ¡Eso! ¡Checa allá arriba, carnal! ¡Dale, ponga! ¡Checa allá arriba! De mi papá, ayuda al contador ahí. Sí, madrina. ¿Dónde piensan vivir? Pues habíamos pensado irnos a Estados Unidos. A Los Ángeles, no vamos a Los Ángeles con mi mamá. ¿Piensan ir de mojados? No, no, madrina, no, no se preocupe, ¿no? No, de hecho, mi mamá nos va a ayudar ya. Tiene una persona ahí que nos va a pasar para allá. Es muy peligroso, pero pues si ya lo tienen decidido, adelante. Lo único que me queda decirles es que Dios los acompañe. Gracias, madrina, muchas no gracias, se preocupe. Señora, gracias. Estamos juntos en esto y no nos va a pasar nada, créanme. Como siempre. Ya son las 8, ¿no piensas ir a trabajar? Sí, de hecho sí, tengo que irme a trabajar. Bella, yo no sé qué vamos a hacer aquí, ¿eh? Tu madrina no creo que nos deje cuidar mucho tiempo. Y si me ven en la calle a mí, van a ir a rajar con los homies y vienen por mí ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? Pues el plan era escapar, ¿no? Sí, sí, pero ¿después? No sé, ir a buscar a mi mamá a Los Ángeles. No sé, algo. Oye, ¿por qué no mejor estudias? Estudiar, ya se me pasó el tiempo, Bella. ¿A qué grado llegaste? Solo cursé la secundaria. O sea, ¿no sabes escribir o sí? Sí, sí, soy bien leído y escribido. A ver, lee esto. llevar para comida. ¿Y
hice comida para llevar, menso. Cálmate. Entonces lo único que sabes hacer es... Pues hacer ejercicio, cargar fierros. Ah, y golpear a la gente, te sale muy bien, ¿no crees? Más o menos, eso sí me sale mejor que lo otro. Golpear. Sí, es lo tuyo, ¿eh? Está visto. Entonces, ¿de veras estabas sola? ¡Estaba casada sola! ¿Qué te dije? Lo mejor es hacerles caso. Esos no se van a salir con la suya. ¡No pienso darles nada! ¡Me quitan las cosas, Omar! ¿Qué quieres que hagan? ¿De mi madre mía nada más cómo me dejaron? Mira, lo que tenemos que hacer es vender la casa. ¡La casa no se vende! ¡Lo dijo claramente el abogado! ¡No se vende! ¡Pagamos y nos vamos! ¡Después vamos a hacer! ¡No! ¡Esta es mi casa! ¡Yo aquí me quedo! Por eso te rompieron el hocico, por necia. ¡Ay, no pienso tus precios, eh! No pienso darles un beso a su... Lo que tenemos que hacer es ir a la Gloria. ¡No! ¡Gloria se queda allá! ¡Ella por lo menos está segura! ¡Ah! ¡Chihuahito, cállate! ¡Cállate ya! ¡No me calles! Eric, necesito que me prestes tu arma. ¿No le fue bien, don Alejandro? No. ¿Por qué no le dice a su hijo que le preste una? Él ya se fue, yo ya no aguanto estos hijos. Y el muy valientito lo dejó aquí solo, ¿verdad? Yo le pedí que se fuera. ¿Alguna vez ha manejado una de estas, don Alejandro? Muchacho, cuando tú vas, yo ya vengo. Alejandro. Necesitamos hacer algo, permíteme, yo ya tomé la decisión. Necesitamos hacer algo, por favor. Si no, nunca vamos a decidir nada, jamás podremos vivir tranquilos. Pero que decida la policía, para eso están ellos, ¿no? La policía nunca va a hacer nada. Ellos ni se atreven a entrar al barrio. Alejandro. Déjame en paz, por favor, yo ya lo decidí. Okay, juega. Yo vengo contigo porque sé que tienen los dos tamaños para hacer el trabajo. Sí, pero tienes que entender que si matamos a uno, vienen 10 más. Sí, si son 10, va. Y son 20 también. Ok, juega. Pero tienes que entender algo. Si yo empiezo a matar sureños, no voy a discriminar a nadie. Y Dios sabe, Eric, que jamás quise meterte en esto. Déjame. Ya lo cedí. Está decidido, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Sí vas a ir con nosotros? No. No quiero problemas, interesante, pero eso no garantiza nada. Hay sureños por todos lados. Asustar a uno solamente va a traer a otros al barrio. En el barrio somos mucho más que ellos, don Omar, por favor. Y todos estamos talados ya de estos tipos. Es cosa de prender la mecha y eso se va como reguero de pólvora. Yo no voy a exponer a mi mujer y a mi hija. Mira cómo me la dejaron. La casa se vende o se regala. Pero mañana mismo nos vamos, ¿oíste bien? Thank you.
Ya si eso qué pedo, ¿no? Bella, tengo que irme. Tengo que ir a salvar a mi papá. ¿Pero qué hago? Si te pasa algo... No, no. No te preocupes, no va a pasar nada. Tengo que ir a salvar a mi jefito. Es mi jefito. Cuídate. ¿Sí? Cuídate mucho. Tú también, por favor. Cuídate, ¿sí? Baby. ¿Qué? Te amo. Prometo regresar por ti. Te lo prometo. Paso a buscar, tú vete a tu casa, tranquilo. Y dejan de andar a estas horas de la noche. Yo el diputado del pueblo, ¿de qué quieres hablar? Tengo que hablar, Carey. Pásale tranquilito. Ah, vamos a agarrar. Ya sabes, a lo que te vas a tener si te traes una tranza conmigo, ¿eh? Es que... ¿Estamos a hablar? Pásalo, pásalo, no te muevas. Pásale, 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 pásale. Quiero que esos vatos ahí porque no se me muevan mucho.
¡Ábreme! ¡Soy Babyface! ¡What the... ¡Lucha, homie! ¡Lucha! ¡Qué feo! ¡Es un puetazo! ¡Es un pedazo! ¡Está muerto, homie! ¡Órale! ¡Está muerto ya! ¡Firme también! Del corazón.